señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente este día. Gracias a todos los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable. Por supuesto, a los que están a través de nuestro canal de YouTube, una comunidad que sigue creciendo. Les invitamos a que entren, vean los videos, compartan el contenido. Gracias a toda la gente que nos da su apoyo para que sea posible la continuidad de este esfuerzo periodístico. Cuando ustedes entran al canal van a encontrar en el video a mano, en el extremo superior derecho, eso que dice suscribirse, se pueden suscribir. Si entran al video se suscriben también en el extremo derecho izquierdo al fondo. Ahí está una fotografía mía y cuando le dan encima lo que sale suscribirse. Como están viendo, ahí está todo el contenido. Podemos ir tomándole un pulso a los acontecimientos de este país a partir de esas publicaciones. Yo debo decir que, bueno, estos son momentos claves en los partidos políticos y particularmente en el Partido de la Liberación Dominicana con el tema que tenemos, el debate interno, ese pulso interno por la candidatura del partido. Hay que decir que aunque el presidente de la República no ha expresado él diciendo yo voy a la reelección, por ejemplo, el otro día se le acercó un señor de una comunidad donde estaba y le dice, señor presidente, la reelección, que si usted va, y dijo, vamos a ver. O sea, vamos a ver, es una posibilidad entonces, y con toda la gente del gobierno cercana al presidente de la República trabajando ese tema, no hay lugar a equivocarse de que esa es una idea. Es una idea que necesitaría modificar la Constitución de la República Dominicana. Y hoy hay unas declaraciones de Gonzalo Castillo que está diciendo que 24 miembros del Comité Político del PLD apoyan la reelección. Dice que el presidente va a hablar antes de los plazos o su silencio hablará. O sea, que si no habla es que habló. El ministro de Obras Públicas, 24 de 26 miembros del Comité Político del PLD favorecen una reforma constitucional para que pueda presentarse nuevamente como candidato el presidente de la República. En un ratito le recordamos esa reforma constitucional, cómo fue que se hizo, recordemos, y lo que dijo el presidente de la República, que había dicho ya en un discurso cuando se aprobó la primera reforma para posibilitar la reelección, que esa, ahí terminaba su carrera política, que si el pueblo dominicano le favorecía con su voto, pues entonces consumaría su sueño de todo lo que quería hacer por este país. Una vez nos vienen con la historia, la Constitución de la República es como una ropa interior, se cambia cada día, no importa, hay que cambiarla, se modifica, en este caso para restablecer la reelección. Bueno, pues dice Castillo que nada impide que en la reunión de la próxima semana se presente el comité político, alguien proponga este tema. Así que ya ustedes saben, y decía José Ramón Peralta que a fin de cuentas es uno de los funcionarios más relevantes del Palacio Nacional, cercano al presidente de la República, que cree que es insalvable la situación entre el presidente de la República y Leonel Fernández. Un pulso dentro del PLD, pero sobre todo, y al margen de eso, un pulso en este país que ya les prometen de entrada una nueva reelección presidencial, una modificación para posibilitar esa reelección. Nos decían, bueno, vamos a hacer esta modificación, es necesario, el país lo necesita y todo un discurso, es mejor el modelo estadounidense. Ahora ya no es el modelo estadounidense. Ahora nos dicen que hay tratadistas en diferentes países que dicen que un derecho fundamental, como que ese es un derecho fundamental. De hecho, con el tema de la reelección de Naciones Unidas, la OEA pidió una consulta y la consulta dice que la reelección no es un derecho fundamental. Pero bueno, vamos a recordar eso y vamos a hablar un poco también en el día de hoy de esa resolución que desde ayer estamos tratando. Mucha gente está hablando en las redes sociales sin conocer, sin haber leído el texto de la resolución del Ministerio de Educación, porque ni siquiera es concluyente. Lo que se forma es un equipo que va a trabajar para definir cuál es la política de género del ministerio. No es que ya hay unos postulados, que ya se dijo, que ya está. No, es un equipo entre lo que está
el equipo de género de INTET y también la Universidad Autónoma de Santo Domingo a través del Instituto de la Familia. Hago el cambio y regreso de una vez gracias a lo que están comentando a esta hora en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube.